Es genial de horario, ¿eh? Además, sí, por el momento, sí. Bien, viene usted como testigo, sabe que tiene la obligación de decir verdad, que no hacerlo supone cometer un delito de falso testimonio. ¿Jura o promete decir verdad? Juro decir verdad. Muchas gracias. ¿Puede decirnos, por favor, cuál es su profesión? Abogado. ¿Conoce al señor Silva? Lo conozco. ¿Conoce al señor Aguilar? Lo conozco. ¿Conoce al señor Díaz Ferrán? Lo conozco. Aparte de la querella que ha formulado contra el señor Silva, ¿hay alguna otra razón de amistad o sobre todo de enemistad que el tribunal deba conocer? No, de enemistad no. Respecto del señor Aguilar, mi abogado. Es su abogado. ¿Y el señor Díaz Ferrán? Fue consejero de Caja Madrid. Bien. El tribunal sabe que usted no ha sido condenado y que no está procesado, pero no sabe cuál es exactamente su situación jurídica. Hay por ahí unas diligencias abiertas, no sé cuál es su condición, si de imputado, en fin, usted lo sabrá. Hubo una causa, la causa número 58, que se refería al crédito que Caja Madrid le concedió al señor Díaz Ferrán. Esa causa está sobreseída. Y luego yo estoy como querellado en la compra por parte de Caja Madrid del Banco de Florida y en la emisión de preferentes. Bien. Con la venia de la sala, únicamente para participar, que respecto de la causa seguida, que se siguió en el juzgado de instrucción 9 de Madrid, 58/2010, está el auto de declaración, el sobreseimiento provisional, que es firme, pero frente a ese sobreseimiento provisional y con la intención de reaperturar la causa, ha habido diversos incidentes ya resueltos. Pero es un sobreseimiento firme, pero es un sobreseimiento provisional. Las otras dos causas a las que ha hecho referencia el señor Blesa, efectivamente es parte pasiva del procedimiento, tanto en la del Juzgado Central de Instrucción número 4, que hay una pieza separada de emisión de preferentes, pero la causa tiene una mayor amplitud, como sigue y está en fase de instrucción las pérdidas 3.173-2013, iniciada por la denuncia de manos limpias por la compra del Banco de Miami. Sobre esa causa todavía estamos en fase de instrucción. Si esto era simplemente las generales de la ley y tener una información que tampoco tiene que ser absolutamente rigurosa, sino suficiente para saber, pues está querellado en dos causas y la otra está sobreseída provisionalmente. Pues está sobreseída. Por eso lo participábamos especialmente a los extremos del 418. Bien. De la ley de enjuiciamiento. Este testigo ha sido propuesto por el Ministerio Fiscal y por la defensa. Los demás no le han propuesto. Bien. ¿Prefieren que el orden de intervención sea primero las acusaciones y luego la defensa o las personas que lo han propuesto? Primero el Ministerio Fiscal, luego la defensa y después las otras dos acusaciones. El de proposición creo que es el que procede. En principio es el que procede, el de proposición. Pero sí, señoría, lo que pasa es que es el denunciante. Entonces, el que interroguen al denunciante por parte de quien denuncia después que nosotros, a nosotros nos puede causar indefensión. Perdón, pero no es denunciante. El señor Blesa en ningún momento ha formulado ni denuncia ni querella. No es denunciante. Es acusación particular, pero no es denunciante. Bien, acusación particular. Bien. Bueno,
vamos a seguir el orden de proposición, pero si hiciera falta que la defensa hiciera alguna pregunta, se puede hacer por conducto del tribunal o incluso con autorización del tribunal directamente. ¿De acuerdo? Bien, pues por el momento el Ministerio Fiscal. Con la venia de la sala. Buenos días. Buenos días. ¿Cuándo tuvo usted la primera noticia que se encontraba imputado en las diligencias previas 58/2010 del juzgado de instrucción número 9 de Madrid? Quiero recordar que eso fue en el mes de noviembre, y yo comparecí el día 5 de diciembre. Pero su primera noticia, que fue una citación para comparecer como para declarar como imputado. Tuvo una citación. Al citársele o con la citación, ¿se le acompañaba el traslado de la denuncia o algún dato sobre el procedimiento? No, ninguno. Es decir, que simplemente era la denuncia y usted desconocía cuál era el objeto por el cual usted tenía que... No lo sabía, lo supe posteriormente porque lo hablé con mi abogado, que supongo que se encargaría de averiguarlo, pero yo en la citación no tenía referencia a cuál era el objeto de esa citación. Usted compareció el día 5 de diciembre a declarar como imputado. Comparecí el 5 de diciembre. En esa declaración estaba también presente el sindicato Manos Limpias como acusación. Estaba presente. ¿Usted recuerda si en esa declaración, que en principio, para qué era? ¿Cuál era el objeto de esa declaración? ¿Qué se investigaba en ese procedimiento? Bueno, realmente de la citación no se desprendía, pero como decía antes, supe posteriormente que el objeto era el préstamo que Caja Madrid concedió al señor Díaz Ferrán. Porque sobre eso eran las preguntas que le dirigía el instructor, sí, supongo. Claro, sí, sí. ¿Usted recuerda si ese mismo día 5, en esa declaración, el abogado de Manos Limpias presentó una apreciación de denuncia y solicitó que se hiciese una comparecencia del artículo 505 para pedir prisión? Así fue. Sí. Que era sobre otro asunto diferente, sobre la compra del Banco de Miami. Bueno, hubo una mezcla porque se argumentó judicialmente la conexión o la conectividad de esas dos causas, que yo creo que no tenían nada que ver una con la otra, y a veces uno se pierde en esa maraña de razonamientos, ¿eh? Pero lo argumentó el abogado de Manos Limpias. Sí. ¿El instructor rechazó celebrar la comparecencia? El juez rechazó esa comparecencia. ¿Recuerda por qué? Bueno, dijo que no había ningún motivo para admitirla, ninguna causa que justificara su admisión. Usualmente, ¿cómo se le ha citado a usted? ¿Con premura de tiempo? ¿Por una notificación del juzgado, con la Guardia Civil? La citación para esa primera comparecencia lo recibí en mi antiguo domicilio. Parece ser que se mandó un telegrama, pero como yo era el antiguo domicilio, yo no vivía allí, pues eso se me notificó en mi actual domicilio por medio de la policía municipal, que me entregó esa citación. A partir de ahí, todas las citaciones se hicieron a través de la Guardia Civil, que iba a mi casa a entregarme la citación. Siempre fueron así. A mí me extrañaba porque, teniendo abogado y procurador, pensé que la citación se podía hacer con el procurador, pero no fue así. Incluso hubo una en la que yo me encontraba fuera de Madrid, concretamente el día 14 de mayo del año 2013, me encontraba fuera de Madrid y recibí llamada telefónica de la Guardia Civil diciendo que me tenía que hacer una notificación. Dije, mire, pues me encuentro fuera de Madrid. ¿Pueden hacer la notificación a mi abogado, al procurador? Ah, sí, por supuesto, lo haremos. Y al rato me volvieron a llamar y me dijo que no, que las instrucciones del juez era que me la tenían que hacer personalmente y que en caso de no estar en Madrid, que ya buscarían el procedimiento para notificármelo en la ciudad en la que yo me encontraba. Dije, mire, no hace falta, ¿no? Yo me voy a desplazar, me voy a ir a Madrid, ¿eh? Me voy a Madrid y a las 10:30 de la noche me la notificaron en la puerta de mi casa. Esa citación que usted me está hablando el día 14 de mayo, el 15 de la fiesta, el 15 de mayo era fiesta en Madrid. El 15 era fiesta en Madrid. Era para que usted compareciese el día 16 de mayo. Para que yo compareciese el día 16. ¿Le notificaron simplemente la citación o algún auto? No recuerdo. Yo no lo recuerdo ya, exactamente.
¿Usted presentó alguna denuncia ese 16 de mayo ante la Fiscalía? Sí, presentamos porque teníamos sospechas de que de algunas cosas que iban a ocurrir, de la posible prisión, porque todo nos llevaba a pensar en eso, pero sí, sí que lo hicimos, sí que lo hicimos. ¿Pero por qué le llevan a pensar lo de la prisión? Bueno, no, perdón, la prisión fue en la segunda ocasión que yo fui citado. En esa la presentamos pues porque considerábamos que las cosas no se estaban haciendo como procedía en derecho. En la declaración del día 16 de mayo, de ese día que estamos hablando, ¿recuerda usted si estaba presente también como acusación el sindicato Manos Limpias? Estaba una abogada de Manos Limpias presente. ¿Recuerda si su letrado puso en manifiesto que Manos Limpias no tenía legitimación para actuar en ese procedimiento? Mi letrado eso lo puso de manifiesto varias veces, que no tenía legitimación, que no estaba personada en la causa. ¿Por qué? Porque esta declaración que a usted le citan es para no el préstamo de Cajamariz a Díaz Herrán, sino para la adquisición del Banco de... Del Banco de Florida. Así, o sea, que era un asunto diferente. Es diferente. ¿Usted recuerda si su letrado pidió la suspensión de la comparecencia, habida cuenta de esa irregularidad? Mi letrado ha pedido varias veces la suspensión de esa comparecencia por esas irregularidades que repetidas veces se estaban produciendo. Además, era una causa que estaba declarada secreta, ¿no? Entonces, no entendíamos muy bien qué hacía allí Manos Limpias. Allí se pidió prisión provisional contra usted. Allí se pidió prisión. ¿Quién lo pidió? Lo pidió Manos Limpias. El juez contestó in voce. Manos Limpias pidió prisión con fianza de 300.000 euros. Sí, sí, sí. Y el juez acordó, in voce, en la sala, que iba a decretar prisión sin fianza. Sin Entró fianza. A su despacho. ¿El fiscal había pedido alguna medida cautelar? El fiscal no pidió ninguna. Pero no. Sí estaba presente. Sí, sí, pero no pidió. Entró a su despacho a redactar el auto y supimos, nosotros esperábamos en un pasillo, supimos por la prensa digital y por la radio, pues que había cambiado el criterio y que ya no era prisión incondicional, sino que era prisión con fianza de 2,5 millones de euros. Pero lo supimos por la prensa. O sea, primero lo supo la prensa y luego se le comunicó al acusado. O sea, la pura ortodoxia. Usted recuerda que fue citado el día 3 de junio como testigo a unas diligencias... Fui citado. ...que se habían abierto... y en donde su letrado, el señor Aguilar, iba como imputado. ¿Recuerda usted eso? ¿Usted declaró ese día 4 de junio? Yo declaré el día 4 de junio como testigo. ¿Lo hizo antes o después del señor Aguilar? Lo hice antes del señor Aguilar, que iba como imputado. ¿Y qué sucedió ante la declaración? ¿Qué le preguntó el juez? El juez me preguntó que por qué, fue directamente al grano, por qué sabía yo que me tenía intervenidas las comunicaciones. Y yo dije tres razones. Una, porque era una causa declarada secreta y algo me hacía pensar que en una causa declarada secreta pues había una intervención de las comunicaciones, pero podría no serlo, ¿no? Es una razón. Dos, que en una ocasión, en una reunión que tuvo en su despacho, donde estaba mi abogado con otros abogados presentes, le dijo que la Guardia Civil, en su función de prevención del delito, le había comunicado que teníamos la intención, mi abogado y yo, de presentarle una querella o una denuncia, como si eso fuese un delito. Y entonces dije, bueno, si la Guardia Civil tiene conocimiento de eso y yo no lo he hecho vis a vis con mi abogado, será porque están intervenidas las comunicaciones, y no de cuándo va a saber la Guardia Civil esa conversación con mi abogado, que nunca estuvo presente en nuestras reuniones, ¿no? Y la tercera es porque el juzgado me lo ha comunicado. Yo tengo aquí la citación para comparecer hoy y aquí lo que viene diciendo es que han sido declarada, pedida y acordada la intervención de mis comunicaciones. Es que me lo había comunicado el propio juzgado. ¿Pero eso dónde constaba? ¿En el auto? En el auto, en el auto. En el auto del juez. En el encabezamiento del auto así constaba. ¿Usted le enseñó ese auto al juez? Yo le enseñé ese auto al juez, que supongo que se quedó bastante sorprendido de ver lo que iba, por cierto, con su firma, posiblemente no lo había leído, pero iba con su firma, y una fotocopia de eso se incorporó en ese momento
al sumario me dijo, no, pero aquí dice que se van a pedir. Digo, no, aquí dice que se ha acordado ya la intervención de las comunicaciones y de la línea ADSL. El juez, a pesar de estas manifestaciones suyas, tomó declaración como imputado a su letrado después. Tomó al señor Aguilar, le tomó declaración después. Usted el día 4 de junio presentó una denuncia ante la Fiscalía, otra vez. ¿El 4 de junio? Sí. El día antes de la segunda prisión. Sí. Sí. ¿Por qué razón? Pues mira, aquí sí que teníamos la evidencia. Con el precedente de la citación, esa por obstrucción a la justicia, que entendíamos que no tenía ni pies ni cabeza, y algunas manifestaciones que personas próximas, pertenecientes al sindicato de manos limpias habían hecho, teníamos el pleno convencimiento de que iba a ocurrir lo que ocurrió, que fue decretar mi prisión. Porque usted ya estaba citado para el día siguiente, ¿no? Yo estaba ya citado para el día siguiente. Usted ha hablado de las manifestaciones. ¿Qué manifestaciones se refiere? Que ya de manos limpias, donde se había dicho. ¿A qué se refiere usted? Me refiero a que en una ocasión el, no sé si es presidente o director del sindicato de manos limpias, acudió al el Mundo Televisión, una cadena de televisión, donde dijo que la próxima vez yo iría a prisión, pero que iría además sin fianza. Entonces, esas predicciones de manos limpias, la verdad es que se han cumplido, ¿no? Mira, ha habido una en honor a la verdad que no se cumplió nunca. El señor Bernard anunció también que estaban a punto de descubrir el gran patrimonio que Miguel Blesa tenía en Miami. El señor Pineda confesó haber viajado varias veces a Miami en esa labor de investigación. Nunca lo descubrieron. Abandonaban una pista para coger otra, un camino para coger otro, pero nunca encontraron nada porque no lo podían encontrar, porque no lo había. Mire, señoría, a mí me recuerda, este episodio me recuerda un viejo proverbio chino que decía que es muy difícil encontrar un gato negro en una habitación oscura, sobre todo si no hay gato. Vamos a ver, usted el día siguiente, es decir, el día 5 de junio, usted declaró, usted estuvo en el juzgado declarando. 5 de junio, declaré. 5 de junio, sí. 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 Se celebró una comparecencia de prisión. ¿Estaba presente Manos Limpias? Estaba presente Manos Limpias. ¿Quién solicitó la medida de prisión? Manos Limpias lo solicitó. ¿El fiscal solicitó alguna medida? No, ninguna. Al contrario, habló de la no procedencia. ¿Recuerda si su abogado puso a manifiesto la falta de legitimación de Manos Limpias? Una vez más la puso. Una vez más. ¿Cuánto tiempo estuvo usted ingresado en prisión? Pues la primera ocasión entré el día 16 y salí el 17, y en la segunda ocasión entré el día 5 de junio y salí el día 20 de junio. La anterior fue en mayo. Vamos a ver, cuando a usted le ingresan el día 5 de junio en prisión sin fianza, usted tenía prestada una fianza, ¿es así? Sí. ¿Le devolvieron la fianza? No, que va. La fianza no se devolvió, hubo que solicitarla y al final se devolvió, me parece que fue el 3 de julio. Tuvo que solicitar su letrado. Sí, 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 sí. Es decir, que usted estuvo privado de libertad la segunda vez a pesar de tener prestado una fianza, que no se había dado. Prestar la fianza y tener retirado el pasaporte, las dos cosas. ¿Ha sufrido usted daños o perjuicios por estas actuaciones? Mira, hay un perjuicio económico valuable como consecuencia de lo que acaba de preguntarme en relación con la fianza y la retención indebida de la fianza, eso es uno, pero hay un mayor perjuicio, que es el perjuicio moral que me ha causado a mí ese proceder prevaricador que ha tenido el juez. Ese proceder, daño a mí, daño a mi familia, daño difícilmente reparable. Yo espero que esa deuda se salde como en justicia se salden esas deudas. O sea, ¿renuncia usted a cualquier indemnización que le pudiera corresponder en este procedimiento de esos perjuicios que usted ha sufrido? En este momento yo no he hecho ninguna reclamación, lo que sí me reservo es las acciones para hacer la reclamación en su momento. Claro que la haré. Ninguna pregunta más. Muchas gracias. Bien. El señor letrado de la defensa. Sí, con su venia, señoría. Mire, una pregunta. Cuando usted acude a declarar por este tema de la revelación de secreto, digamos, básicamente lo que le acaba de preguntar el fiscal, cuando se le cita para declarar porque habría como testigo.
cuando usted acude a declarar, cuando le citan, le dicen de qué va la causa. Cuando voy a ir como testigo. Sí. Estaba puesto en la citación. ¿Y qué le dice esa citación? Hablaba de obstrucción a la justicia. Un delito de obstrucción a la justicia. Y de esa causa, de que diga un delito para la obstrucción a la justicia, usted dedujo, me llevo el auto que me notificaron de la otra causa. Si voy como consecuencia de una citación, ¿qué cosa más normal es que yo lleve eso en mi poder? O sea, usted relacionaba una cosa con otra. Claro, claro. Además, ya con la experiencia que uno va adquiriendo, toma esas medidas. Bien. Mire, dígame una cosa. ¿Pero tenía algún indicio que le hiciera pensar que una cosa tenía relación con la otra? ¿Una obstrucción a la justicia con el auto de decretando el secreto? Si es que lo el auto decía, 22 en la citación de mayo. Lo decía, en el encabezamiento hablaba, habiendo sido decretado. Sí, ¿eh? Eso es en el procedimiento principal. Pero yo le digo a usted, ¿usted tiene conocimiento de que se ha decretado el secreto de las actuaciones? Bien. Y por separado, en otro procedimiento, con un número de procedimiento distinto, le llega un delito de obstrucción a la justicia. Yo lo que le pregunto es cómo asocia este nuevo citación a ese auto. Le repito que en el encabezamiento no era muy difícil relacionarlo porque hablaba, se había decretado el secreto y al tiempo se decía que se habían intervenido las comunicaciones. No es muy difícil deducir una cosa de otra. Sí, pero yo le entiendo perfectamente lo que me está diciendo, pero eso es en las diligencias previas del año 2010. Y a usted le llega una cédula de situación como testigo en unas diligencias previas del año 2013 que solo dice que viene como testigo y por un presunto delito de obstrucción a la justicia ocurrido en Madrid. La pregunta que yo le hago concretamente es, para llevarse el auto en el bolsillo, es cómo llega usted a deducir que este delito de obstrucción a la justicia tenía que ver con ese hecho del auto anterior. Elemental. En el terreno que nos estábamos moviendo, no hay que ser muy avispado para saber que las cosas iban a ir por ahí. ¿O de dónde me voy a sacar yo esa sospecha? Simplemente de la lectura del auto. A ver si ahora resulta que el error o la culpa o el delito está en ponerse en el bolsillo una citación que a mí me han hecho. Yo le estoy haciendo una pregunta, le estoy tratando de entender cómo llegó a esa conclusión. Mire, pues sí. Usted hablaba antes de una denuncia en Fiscalía el 16 de mayo. ¿Esa denuncia se produce en función de qué hechos? La denuncia ya no la recuerdo, ¿no? Pero supongo que como todo está ligado, yo no me sé de memoria todas las denuncias que hemos presentado, que por cierto han tenido que ser muchas, han sido muchas, esa no recuerdo exactamente, ¿no? Si consta en el sumario. No, yo le estoy preguntando a dónde llegó esa denuncia, es decir, esa denuncia es previa a que usted se persone ya en otro procedimiento en Fiscalía. Sí. Entonces, mi pregunta es, ¿esa denuncia de 16 de mayo en qué la fundamentaba usted? Yo no recuerdo ahora mismo, no se lo puedo decir, no recuerdo. ¿Y sabe usted cómo terminó esa denuncia? Esa denuncia yo creo que iba dirigida a la Fiscalía. Sí, ¿y qué resolvió la Fiscalía respecto a esa denuncia? No recuerdo qué resolvió. Bien, pero podemos decir que lo que usted denuncia el 16 de mayo a Fiscalía son los hechos sucedidos hasta el 15 de mayo. Por ejemplo. Bien, ¿y sabe usted si esa denuncia quedó archivada? No creo que quedara archivada. ¿No cree que quedara archivada? No creo que archivara el fiscal, archivara esa denuncia, ¿no? Pero me está preguntando por lo mejor por detalles del procedimiento que yo no lo sé. Yo lo que quiero saber es básicamente, como usted dijo antes que era abogado, era básicamente si habían unos hechos que Fiscalía no consideró delito y después otros hechos en julio que ha considerado delito. Entonces, por eso le estoy preguntando por los periodos de fecha. Uh-huh. O sea, no sabe cuál es el resultado. Con la venia de la sala, eso que se lo pregunte la Fiscalía, porque claro, quien ha tramitado esas denuncias es la Fiscalía. El señor Bresa, que yo recuerde, no ha intervenido esas, salvo las denuncias que ha presentado, no ha intervenido. Lo digo por aclarar, ¿no? Pero vamos. Sí, disculpe, señor letrado. Normalmente los denunciantes, cuando presentan una denuncia, después tienen un conocimiento de si se ha archivado, si no se ha archivado, si algo ha pasado. Bien. Pero no puedo citar de declarar al fiscal, ¿no? Pues no, va a ser que no, entonces por eso lo digo. Se lo pregunto al testigo. Con su venia, señoría, continúa. Mire.
¿Puedo seguir interrogando ese día? ¿No puede acreditar por otros medios más fiables que la memoria, porque están documentados? Bien, con su venia, señoría, continúo. Ha dicho antes que presentaron muchas denuncias. ¿Qué otras denuncias más han presentado? Se presentaron quejas ante el Consejo General del Poder Judicial. Ya, ¿y qué más? Y concretamente, en previo al día 10, al día 5, por eso fue el día 5, en el mes de junio se presentó otra. Usted, en diciembre, cuando le citan a declarar la primera vez, en diciembre, mire, porque usted dijo el 5 de diciembre. Creo que fue el 5 de diciembre. Sí, para ponerle coto, es el 5 de diciembre de 2012, ¿correcto? Sí. Sí, vale. Usted, previo a eso o después de eso, ¿presentó alguna denuncia contra el juez porque entendiese que estuviese pasando algo irregular contra usted, digo, entre diciembre de 2012 y el 16 de mayo de 2013? Ya le he dicho antes que no recuerdo cada una de las fases de un proceso que ha sido de lo más denso en cuanto a presentación de denuncias, de recursos, etcétera. Es muy posible que sí, porque considerábamos en primer lugar que la reapertura de la causa no tenía ningún fundamento, estaba mal hecha. Y seguro que eso lo recurrimos y seguro que presentamos alguna queja ante el tribunal competente. Bien, y dígame una cosa, ese recurso, el de reapertura, ¿qué pasó con él? Pues se lo voy a decir. Cuando el señor, el juez entonces, lo apartaron del juzgado número 9 y llegó una persona a sustituirlo, se encontró en la mesa con 17 recursos sin resolver. Y no dio nunca trámite a las recusaciones que se presentaron. Perdón. No pretenda que le diga qué se hizo, porque es que no le dio trámite y no resolvió los recursos. 17 encima de la mesa. 17 encima de la mesa. Bien, mire, usted dijo antes una cosa, que el juez Imboche le adelantó algo sobre la prisión. Yo le, voy a hacer una pregunta. ¿Es más correcto decir que el juez dijo que se dictará la medida de prisión provisional, que se documentará en resolución aparte? No obstante, por su señoría, en este acto adelanta verbalmente los hechos y fundamentos que se plasmarán en el auto correspondiente. ¿Es correcto decir que eso fue lo único que pasó? Usted me está haciendo una redacción del asunto y yo le he hecho una descripción de los hechos, que fue prisión sin fianza. Y a la vuelta era prisión con fianza de 2,5 millones. No, yo, perdón, le estoy haciendo una pregunta sobre algo que usted ha firmado. Sí, sí. Pues sí, se lo puedo repetir, sí. Es, señoría, el folio 2 de la pieza separada del señor Blesa, donde usted firma eso que le acabo de leer, que es distinto a lo que usted ha dicho antes. Yo creo que no es distinto. Otra cosa es que la redacción es distinta de la expresión verbal que yo estoy haciendo. Pero, en definitiva, estamos hablando de lo mismo, ¿eh? Una decisión del juez en la sala de prisión sin fianza y un auto posterior, con toda la fundamentación que usted quiera, donde dice que era prisión con fianza. ¿Por qué en diciembre Manos Limpias pide la comparecencia y el juez se la deniega el 5 de diciembre, correcto? ¿Pide, perdón, qué comparecencia? Manos Limpias solicita la comparecencia de prisión, la del 505. Ah, el 505, sí, sí. Uh-huh. Y el juez se la deniega. Exacto. ¿Y cuáles son los fundamentos que, según se le explican a usted, sucede entre diciembre y junio, y mayo, perdón, para cambiar de criterio? ¿Había pasado algo entre tanto? Yo no lo puedo saber qué es lo que pasó en la cabeza del juez para hacer ese cambio. En cualquier caso, como ya he dicho antes, que había una confusión entre las causas del préstamo concedido por la Caja de Madrid al señor Díaz Ferrán y la adquisición del Banco de Florida, ahí había una gran confusión. Pues sí, la decisión de la prisión la toma en función, porque una había sido la retirada del pasaporte, otra era en función de la causa del Banco de Florida. ¿Qué había ocurrido con el préstamo al señor Díaz Ferrán? No había ocurrido nada. Sobre eso no había ocurrido nada. ¿Es posible que hayan aparecido unos correos electrónicos con una serie de indicios y que la Guardia Civil haya estado investigando y que la Guardia Civil haya practicado una serie de diligencias que generaron indicios en su contra? Le digo, entre diciembre y ese momento. ¿Se refiere a la causa del señor Díaz Ferrán o del banco? La del préstamo. La del préstamo, ¿no?
me hace gracia la forma en que formula la pregunta, ¿eh? Dice que aparecieron unos correos. ¿Como por encanto aparecieron los correos? Señoría, perdón, pero yo no creo que tenga que tolerar del testigo este la trato. La cuestión es la siguiente, señor Lesa. La cuestión es que han declarado aquí antes guardias civiles que dijeron que habían investigado unos correos. O sea, entonces, esas declaraciones de los guardias civiles bajo juramento parece que son ciertas, ¿no? En ese contexto se hace esta pregunta, aunque no recuerdo exactamente cómo se ha formulado. No, la pregunta, señoría, era sobre si entre diciembre y el momento en que se adopta la primera medida de prisión, si él tiene conciencia de que hayan aparecido una serie de indicios contra él, entre otros correos, informes periciales, es decir, la causa va creciendo. Pero está preguntando sobre su conocimiento, sobre si él lo conocía. Es que el señor Díaz Ferran antes ha dicho que no sabe por qué cambia de criterio el juez entre diciembre. Perdón, el señor Blesa. El señor Blesa dice que no sabe por qué cambia de criterio entre el 5 de diciembre y la siguiente comparecencia en que sí se acuerda la prisión. Y yo le estoy preguntando si es factible que eso tenga que ver con lo que fue introduciéndose en la causa, lo que fue llegando, porque él parece ser que tiene la sensación, como denunciante, que puede ser una sensación legítima, de que no había nada, que no había pasado nada entre diciembre y mayo como para que se adoptara la decisión, ¿no? Bien, pero esa sensación, suponiendo que exista esa sensación, es irrelevante. Bien. En tanto en cuanto, si usted puede decir que aquí ha habido dos testigos que han dicho que se había investigado, pues usted lo puede decir. Bien. Bien, en todo caso, lo que sí pediría, señoría, es que cuando se conteste a las partes, se contesten de debida forma, que fue el motivo por cual yo me queje. Sí. Bien. Señor Blesa, a usted, usted tenía una cuenta de correo electrónica de la entidad Caja Madrid que usted presidía, ¿no? En su momento, cuando usted deja la entidad, esos correos quedan en el servidor, ¿correcto? ¿Usted era conocedor de los protocolos de Caja Madrid respecto a la titularidad de esos correos? Mira, los correos, correos que yo había utilizado con la dirección que tenía de Caja Madrid, es decir, servidor de Caja Madrid, donde estaban alojados esos correos. Cuando Caja Madrid tiene sus protocolos, cuando una persona transcurre un determinado plazo de tiempo o una persona abandona la caja, esos correos son borrados. Son borrados. Caja Madrid los borra. Cuando se pidieron por parte del juzgado los correos, se le pidieron a Caja Madrid y contestó que no los tenía, que esos correos estaban borrados. Hubo una actuación posterior que fue entrada y registro, no a Caja Madrid, sino a Bankia, al centro informático de Bankia, para entrada y registro de esos correos. Yo nunca estuve en Bankia. Bankia no tendría por qué tener ningún correo mío. Claro. Concreta que todo eso. Pues, señoría, ¿se le podría exhibir el folio 1722 y siguiente de las actuaciones? Tomo 3, señora secretaria. Es el de ayer y el de esta mañana, 1722. Es un tomo bastante más deforme. Es el 3. ¿Para qué es todo esto? ¿Para qué es? ¿Para qué es? Es un tinglo para saber qué es. Pues no sé por qué. Es para qué es. A ver, sí, normas generales de seguridad de la información, es esto, ¿verdad? Sí. Efectivamente. Esto ya se enseñó ayer a... Claro, al es que como él era el presidente Civil de Caja Madrid... Y al... Esto tiene un sello de Caja Madrid, pero yo no recuerdo haber visto este documento. No sé si este documento está incorporado. ¿Cuánto se incorporó al sumario? ¿Por qué se incorpora al sumario? ¿O en qué fecha se hizo? Yo esto lo he visto. Ah, bien. No, pero yo estoy... Mire, la pregunta es concretamente si usted, como presidente que fue de Caja Madrid, conocía las normas generales de seguridad de la información de Caja Madrid.
Sí, en cualquier caso, le diré... No, la pregunta es, ¿las conocía sí o no? Sí. Bien. ¿Y sabe usted que esas normas decían que el correo interno constituye una herramienta fundamental de comunicación para el grupo de uso exclusivo empresarial? ¿Lo sabía? Sí. ¿Y sabía que todo correo generado o almacenado dirigido a cualquier sistema informático de la empresa será considerado propiedad de Caja Madrid? ¿Lo sabía? ¿Y sabía que los servidores gestores de correo están sujetos a monitorización y seguimiento permanente relacionado exclusivamente con la seguridad? ¿Y sabía también que... Bueno, pero, un momento, vamos a ver. Sí. Sí, sabía todas esas cosas. Es que le gustaría al tribunal saber el fin del interrogatorio. Bueno, porque si el fin del interrogatorio al final es la interpretación jurídica de quién es el titular de esos correos. No, señoría, eso lo dejo para conclusiones. Por eso digo, a ver. Eso lo dejo para conclusiones, sino que son hechos objeto de la querella, de los escritos de acusación. Siga. Con su venia. Bien, es decir, usted sabía que esos correos eran de ellos. Con la venia, y también, con la venia sala, no son hechos objeto de la acusación. La acusación no habla de los correos, salvo de dos correos exclusivos. No habla ni de cómo se obtienen, ni de cómo se... Por lo menos la acusación del Ministerio Fiscal. Sí, señoría. El Ministerio Fiscal está contando parte del tema, porque una de las resoluciones que afecta a derechos fundamentales es la que incluyen como hecho en la querella, que es justamente aquella que autoriza la obtención de esos correos. Es decir, es un hecho objeto de la querella, le demos la vuelta que le demos. Pero si la sala me lo permite, señoría. Vamos a ver, vamos a seguir por el mejor camino posible. Adelante. Sí, con su venia, señoría. Lo que quiero es que no se mezcle lo fáctico. No, en absoluto, en absoluto. Si yo lo que quería saber era eso, y quería saber también si es correcto que usted tenía unos ordenadores asignados por Caja Madrid. Sí, los tenía. Los tenía yo, lo tenían todos los directores y todos los consejeros. Bien, ¿y esos ordenadores después le fue requerida su entrega por parte de el juzgado a través de la Guardia Civil, correcto? No, vamos a ver. Caja Madrid nunca requirió la entrega de esos ordenadores. ¿Y por qué razón? Porque esos ordenadores los colocaba Caja Madrid a cada uno de los consejeros y miembros del comité de dirección en su casa. Y además, el comité de dirección tenía un portátil pequeño donde se almacenaba toda la información relativa al comité de dirección y lo teníamos allí presente en las reuniones del comité de dirección. A través de él se hacían todas las comunicaciones. En vez de llevar papel, llevábamos eso. Esos ordenadores podrían, cuando yo me marché de la caja, podrían tener 4, 5 o 6 años, los que fueran, ¿no? En el momento de irme, ¿qué fue lo que ocurrió? Caja Madrid cortó la conexión a sus servidores, a sus sistemas, a todas las aplicaciones, pero nunca reclamó esos ordenadores. Nunca los tuvo, ni a mí ni a nadie, que yo sepa, a nadie. ¿Por qué? Porque eso eran propiedad, entrega que se le había hecho a las personas que los estaban disfrutando. Otra cosa es, dice que luego después hubo la Guardia Civil, pero a petición del juzgado, me requirió a mí esos ordenadores. Es que esa era mi pregunta, si yo no le he preguntado por Caja Madrid todavía. Sí, me ha preguntado. No, le he preguntado si los ordenadores fueron requeridos a usted por parte de el juzgado a través de la Guardia Civil. Esa ha sido mi pregunta. Claro, pero era importante que yo le hablase de cuál era la propiedad de esos ordenadores. Bien, pero ¿se le requirieron sí o no? ¿Eh? ¿Se le requirieron esos ordenadores? Claro, yo le dije a la Guardia Civil que esos ordenadores eran de mi propiedad, ellos tenían un mandamiento y entonces me los quitaron. Mire, al comienzo el magistrado le ha preguntado si cuál era su situación procesal. ¿Sabe usted si hay también una causa por apropiación indebida abierta en los juzgados de Madrid por estos ordenadores? Sé que algo se trató de los ordenadores, pero yo no sé si se llegó a abrir una causa en la que yo apareciera imputado como apropiación indebida. A lo mejor sí, pero la verdad es que no lo sé. ¿Y sabe usted si en Estados Unidos también tiene abierta una investigación por lo del Banco de Miami? No sé nada que haya ninguna investigación por el Banco de Miami. Solo preguntarle. Mire, usted ha dicho que fue citado a las 22 horas. Cuando la Guardia Civil le llevaba, o la policía, o el que fuera, el policía municipal, le llevaba citaciones, ¿a usted eran citaciones para comparecer? Sí. Es decir, no eran citaciones, no eran notificaciones de causa, eran simplemente citaciones para comparecencia. ¿Eran para comparecencias personales? Para comparecencia, claro. ¿Y se las entregaban en persona a usted? Para entregar. ¿Y le ha parecido algo raro de eso? Porque lo ha contado como si fuera algo raro. No. Lo único que he dicho era que cuando yo me encontraba fuera, me parecía lógico que si yo estoy fuera, esa notificación iba a ser igual de fehaciente si se la entregaban al procurador o se la entregaban a mi abogado. Yo nunca he rehuido
las citaciones para comparecer. Jamás. No, en absoluto. Si yo lo que le estoy preguntando es que usted lo planteó como uno de los perjuicios que le había causado el que le citaran en persona, y yo le preguntaba si le citaban en persona para actos personales. No, eso era es todo. Extrañeza, no perjuicio, es una extrañeza. Una extrañeza que una citación personal se le dé en persona. Sí. Mire, cuando usted sabe, cuando usted se le cita como testigo, el juez, usted le presenta el auto como testigo en la causa por la obstrucción a la justicia que se siguió contra el compañero que lleva su defensa. ¿Sabe usted qué pasó nada más acreditarse que eso era un auto que ustedes se habían enterado por ese auto? Perdón, ¿me puede repetir la pregunta? ¿Se refiere a la comparecencia en el juicio, cómo se desarrolló? No, mire. Usted fue citado... ¿Pregunta usted qué hizo el juez o qué es lo que pregunta usted? ¿Qué pasó...? Es una cosa tan genérica. Ya, es que no quiero inducirla, contener la respuesta a la pregunta. Bien, ¿sabe usted lo que hizo el juez nada más que usted y su abogado le presentan al juez el auto por el cual se habían enterado de esta investigación? Yo, desde luego, lo que sé es que dejé de declarar y luego entró mi abogado a declarar en condición de imputado. No sé más. ¿Y después ya nunca más han hablado de ese tema? No, luego eso se sobreseyó. ¿Cuándo? Yo creo que el mismo día. Esa era la pregunta. Bien. Esa era la pregunta. Mire, usted ha declarado que en Manos Limpias había hecho unas declaraciones públicas en que se iba a acordar su prisión sin fianza. El señor Bernard. Bien, ahora mi pregunta es más concreta. ¿El señor Silva en algún momento hizo esas manifestaciones? No, he dicho el señor Bernard, yo no se los he... Y usted ha dirigido, y usted, del perjuicio que eso le ha podido causar, ¿ha dirigido algún procedimiento contra el señor Bernard? ¿Y si tengo? No lo tengo. No tiene, solo contra el señor Silva. Sí. Mire, el tema del tiempo que usted estuvo en prisión, usted ha dicho, a pregunta del Ministerio Fiscal, le ha causado un perjuicio de todo tipo. ¿Usted ha hecho una reclamación por la prisión indebida? Yo lo que he hecho ha sido, estoy ahora mismo personado aquí en una causa en la que se acusa de prevaricación al juez, entre otras cosas, por una detención indebida, y he dicho antes a pregunta del fiscal que me reservo las acciones pertinentes contra los perjuicios que me haya ocasionado eso. Si yo le estoy haciendo una pregunta sobre otro tema, ¿usted ha hecho una reclamación por una prisión indebida en el ámbito contencioso por haber estado en prisión de forma indebida, que son procedimientos distintos? He dicho que momento... Señor abogado, no, es que el tribunal mismo no entiende muy bien la pregunta. ¿Una reclamación...? La reclamación contenciosa administrativa, señoría, por prisión indebida. Es que como prescribe al año... Pero eso sería previa a una reclamación por daños. Por ejemplo, no, pero es que se puede hacer... Perdón, señoría, cuando una persona sufre prisión indebida, tiene derecho a reclamar la administración, sí, el daño sufrido, claro. Hay un año para hacerlo y eso todavía no lo ha hecho, parece ser. Es lo que le estoy tratando de aclarar, bien, si lo ha hecho. Es que ahora creo que está más clara la pregunta. Bien, reconduzco. ¿Usted le ha reclamado a la administración pública en algún momento por los 16 días que estuvo o 18 días que... los días que estuvo usted en prisión, los 16 días que estuvo en prisión? No. No lo ha reclamado. Usted, cuando concede poder para querellarse contra el juez, ¿recuerda la fecha en que lo hace? No. ¿Recuerda dónde lo hace? Supongo que lo haría en una notaría. Ya, la pregunta más concreta es si recuerda si lo hizo tal vez en Soto del Real. Ah, pues sí. ¿No lo recuerda? Sí. En la ocasión lo fue el notario, con lo cual no estaba yo en una notaría, pero vino el notario. Bien. ¿Recuerda la fecha en que sucedió eso? No. Tuvo que ser entonces entre el 5 y el 20 del mes de junio. ¿Ha podido ser el 12? Puede ser. Mire, ¿recuerda usted por qué dentro de la especialidad de ese poder usted pide que sea especial para personarse en cualquier causa iniciada frente al ilustrísimo magistrado juez don Elpidio Silva Pacheco? Que si recuerdo. ¿Que por qué pone una cláusula especialísima en ese poder de personarse en una causa, en cualquier causa que hubiese abierta contra el juez Silva? La dirección del proceso la lleva mi abogado, que a mí me propone la firma esa y me pareció bien. Bien, pero ¿no le sorprendió?
A mí no me sorprendió. No le ¿Por qué no le sorprendió? Porque no me tiene por qué sorprenderme cuando estaba en prisión, estábamos hablando de una querella contra un juez que me había llevado injustamente a prisión. ¿Cómo sí. me va a sorprender eso? No, pero la pregunta es más concreta. Es no, a ver, yo entiendo que usted dé el poder especial para querella. Lo que me parece extraño es que dé un poder especial para personarse en una causa que se abra contra el juez Silva. Ya, o sea, que vamos a ver. Lo que le extraña no es que sea un poder especial para querellarse contra el señor Silva, sino para personarse en cualquier causa que se siga al señor Silva. Efectivamente. Eso le... Sobre todo porque no había ninguna abierta en esa época. ¿Le llama la atención? Sí, señoría. Bien, pues que dejémoslo ahí, que le llama la atención y luego hágalo valer, porque... Mire, ven. Con su venia, señoría. Mire, ¿usted formaba parte del comité de riesgos del banco? No. Bueno, yo formaba parte, presidía todos los comités, pero yo al comité de riesgo y al comité financiero, que es el que prepara las operaciones para someterlas al Consejo de Administración, nunca asistí. Le he preguntado si formaba parte. He dicho formalmente sí, pero que nunca asistí. Bien, son dos cosas distintas. ¿Recuerda usted que en algún momento el señor Silva le haya a usted tratado, le haya demostrado que tuviese algún interés especial en meterle a prisión? Vamos a ver, eso es una valoración. Es que lo digo, señoría, porque como se le preguntó en frase de instrucción y consta su respuesta... Pero se le preguntó eso. Sí, sí. Sí, sí, señoría. Pues la verdad folio 686. Es que, mire, no voy a censurar al juez de instrucción, pero esa pregunta al tribunal no le parece correcta, sinceramente. Bien, la voy a formular de otra forma entonces. De otra forma. ¿Se atrevería usted a decir que el señor Silva tuviese interés en meterle en prisión? Yo lo que he declarado ha sido la animadversión y la animosidad con que trató este caso y con el que me ha tratado a mí. Y puedo dar varios ejemplos de eso. Primero, el episodio de obstrucción a la justicia ya me lo pareció. Seguramente usted perdone, lo comparte. Perdone, pero la pregunta que le estoy haciendo es más concreta. Sí, 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 sí. Sí. ¿Usted se atrevería a decir que el juez Silva tenía interés en enviarle a prisión? Tenía una decidida intención de hacerlo. Señoría, por el 714 quisiera que se leyese el folio 686, penúltimo párrafo, donde el testigo... Folio 686 del rollo de instrucción. Tomo 2, 1. Pero ¿por qué hay alguna contradicción? Sí, porque ahí dice que nunca se atreverá a decir que tuviera interés en que fuera a prisión. Justo lo contrario a lo que acaba de decir ahora. Pues ahora me atrevo. Lo que existe realmente es que tenía una decidida intención de enviarla. Bien, señoría. Sí, que se lea en todo caso. Tenía una decidida intención de enviarla a prisión. Bien, yo creo que... Ha quedado absolutamente claro que ha cambiado de opinión. Sí, y además ha dado la causa. Ahora se atreve, ya está. Sí, sí. Aquí. Sí, sí, sí. Perfecto. Bien, entonces, ¿esto es un cambio de opinión simplemente? Bueno, eso lo dejamos para... Lo dejamos para conclusiones. Para la valoración. Mire, cuando usted le tomaron declaración, las veces que le tomaron declaración, había ¿quiénes estaban presentes ahí? En las diversas declaraciones que le toman. Como imputado, no como testigo. La causa en la que le toman como testigo ya la tenemos clara. Ha estado Manos Limpias presente, siempre. ¿Y alguien más? Estaba mi abogado presente. ¿Alguien más? A mis espaldas no sé quién habría. Claro, porque yo no tengo ojos en la espalda, no sé quién habría allí. Pero estaba mi abogado, estaba el abogado de Manos Limpias, o abogados de Manos Limpias, y bueno, el tribunal. Mire, ¿había un tribunal? Bueno, el tribunal puede ser el tribunal unipersonal, no vamos a... El juez y el secretario. El juez y el secretario, bien. ¿Recuerda usted la fecha en la que ustedes llegan a la convicción de que el señor Silva les tenía animadversión? ¿O el hecho que provoca que ustedes se den cuenta de eso? No, no le puedo precisar tantas fechas como usted me pide, pero no tardé mucho tiempo
en llegar a esa convicción. Según iba avanzando además el proceso, iba convenciéndome de que eso se producía, eso era así. ¿En qué sentido, perdone? Pues mire, por ejemplo, cuando citó la citación para el Banco de Florida con la con el anuncio de la pistilla del 505 que no había pedido nadie. En una ocasión, cuando yo le entregué una carta del Banco de España autorizando la compra del Banco de Miami, porque hasta eso me estaba negando que estuviera autorizado por el Banco de España, la leyó, dijo que eso no era una autorización, que eso era un documento protocolario, como si la Comisión Ejecutiva del Banco de España se dedicase ahora al protocolo, el regulador se dedica al protocolo, ¿no? Me dijo, mire, cada vez que habla usted lo pone peor. Como es imputado, yo le recomiendo que no conteste. ¿No se da cuenta de que lo está poniendo peor? A mi abogado lo amenazó por apartarlo de la causa. Lo amenazó por apartarlo de la causa, ¿no? Mira, y son muchas. Podría seguir diciéndole las razones por las que yo consideré esa animadversión. Pero creo que con las que he dicho son suficientes. Amén de las declaraciones que ha tenido en la radio, en televisión, en prensa, en ruedas de prensa, en relación con ese asunto, ¿no? Donde resulta que todo lo malo lo hacía yo, todo criticaba a la justicia, a quienes administran la justicia, salvo la que él administraba. Sí, esas manifestaciones que se refiere son posteriores a la querella que usted a la querella que pone el fiscal y que usted se personalmente. Esas manifestaciones, veo que tiene usted mucho empeño en situarlo todo temporalmente, pero todas esas manifestaciones han sido permanentes. ¿No? Han sido permanentes. ¿Pero desde cuándo? A mitad de la causa, desde luego en el año 2013, con seguro. Después de que fuese apartado, ¿correcto? ¿Perdón? Sí, 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 sí. Bien, si lo que yo quería saber es si esas manifestaciones eran anteriores o posteriores. Y yo creo que hubo alguna cuando el juez no estaba todavía apartado y hablaba de cosas que yo creo que un juez no puede hablar cuando está instruyendo una causa. Bien, pero eso usted nunca lo ha denunciado, ¿no? Eso lo hemos dicho en los escritos, está dicho en todos. No, pregunto si usted alguna vez ha denunciado eso. Eso está dicho en los escritos que hemos presentado al juzgado. Bien. Mire, vamos a ver. Cuando usted se persona en esta causa, ¿es después o antes de que se declare la nulidad? ¿Cuándo es el momento en que usted decide personarse o ejercitar las acciones en contra del juez? En esta causa. Contra él. ¿Cuándo es el momento que usted toma esa decisión? Eso fue después de que por parte del fiscal se presentara la querella por prevaricación. En ese momento yo me sumé y se sumó mi abogado también. ¿Y antes de eso había tomado usted una decisión ya de querellarse? No, vamos, seguro que porque en la cabeza lo teníamos tal como estaban construyendo, desarrollándose las cosas. Pero si aquí lo que importa es que cuando tomé la decisión de hacer lo que estoy haciendo ahora, pues fue después de que el fiscal presentase su querella. Mire, en algún momento se le informa a usted cuando se le toma declaración por el juez de los indicios que habían en contra de usted, le pregunta sobre indicios o simplemente va como un rodillo para meterle a prisión. ¿Le hace preguntas sobre determinadas cosas, le pone en contradicción con documentos? ¿Es eso correcto? Mire, le voy a contestar con una manifestación de carácter general. Y empiezo, si quiere, por la causa. Es que le he hecho una pregunta muy concreta. Sí, sí, claro, pero usted me hace unas preguntas que yo no sé cómo hay que contestarlas. No, déjeme que yo las conteste. Contéstela como quiera, pero conteste la pregunta concreta. Sí, la sí. Pregunta concreta es, ¿el juez, cuando le interroga a usted, le pone en antecedentes de indicios, le dice, mire, está esto, en este préstamo tenemos esto, ¿qué me dice usted de esto? ¿Le pregunta esas cosas? Me pregunta. ¿Y sabe lo que le contesto yo? Llevaba en mi poder el expediente que tuvo el Consejo de Administración, cada uno de los miembros encima de la mesa, para tomar la decisión de otorgarle un préstamo al señor, a compañías del señor Díaz Ferrán. Acuerdo que se tomó por unanimidad en el Consejo y que llevaba informe favorable de los órganos de la Caja que se encargan de informar estos procesos.
¿Usted cree que sirvió eso para algo? No sirvió para nada. Yo expliqué la operación, cómo se tomaban las decisiones en Caja Madrid, cuáles eran las facultades y las delegaciones. No sirvió para nada. Seguro que me haría observaciones, pero al final hubo una que ha estado latente en todo el proceso. Dice, usted es un presidente presidencialista y ha hecho, como diciendo, ha hecho lo que ha querido. Por favor. Dentro de los indicios que el juez le pone, le pregunta el juez por un correo en el que el señor Díaz Ferrán le dice, sin tu empujón, ¿esto no hubiese salido? Sí, sin mi empujón, pero... No, si la pregunta es si se lo preguntó sí o no. Sí, y si, ¿quiere usted mirar los otros correos donde se le dice a unos préstamos que no han podido ser, que no se le ha dado? Que no se le ha dado, porque no había forma de dárselo. Bien, mire. Naturalmente, mire, eso cualquier cliente de una entidad financiera puede pedir ayuda a miembros de la caja, personas de la caja, para que impulsen una determinada petición o proyecto. Pero eso no quiere decir que eso se haya hecho con olvido de los procedimientos que hay en la caja. Jamás, jamás se ha hecho eso. Si no le está... No le estoy preguntando por eso, no, pero sí le hago una pregunta. ¿Recuerda que también se le preguntó por las manifestaciones y los informes de un inspector del Banco de España que calificaba el préstamo de irregular? ¿Recuerda que se lo hayan preguntado antes de la adopción de la medida de prisión? Con su venia, no hay ninguna manifestación, no hay ninguna resolución del Banco de España calificando de irregular el préstamo. La pregunta, en los términos que se hace... No sé exactamente si hay calificación de regular o irregular o de lo que se quiera. Yo creo que las preguntas van en otro sentido. Es si se le puso de manifiesto, si se le pusieron de manifiesto los cargos para que pudiera descargarse. Es que tal cargo no se le puso de manifiesto. Esa es la y por eso va numerándolo. Se le puso de manifiesto el correo, se le puso de manifiesto el... Ese es el problema, señoría, se plantea como si fuera cierto que se le pone de manifiesto en una afirmación sugerente y no hay tal. Bueno, vamos a ver, la pregunta... Señoría... Se le pregunta... Vamos a ver, ha habido tres preguntas sobre esto. Recuerdo la del correo, la primera no me acuerdo cuál era... Yo se la digo yo. Sí, lo que yo le he ido preguntando, y que no es cierto lo que dice el compañero que en su intención de interrumpir, lo que estoy preguntando es por algunos indicios relevantes, porque yo entiendo la sensación del señor Díaz Ferrán y créame que entiendo perfectamente su sensación, pero lo que estoy preguntando es si cuando se adopta... La defensa lo que quiere es ponerle de manifiesto si a usted se le fueron enumerando en todo o en parte los cargos que había para que usted pudiera descargarse. Entonces, por eso le ha preguntado sobre dos o tres cosas. Y ahora la última que le pregunta es sobre un cierto documento que no, yo... Manifestación de un inspector del Banco de España respecto a la regularidad del préstamo. ¿Le habló usted de alguna manifestación sobre la irregularidad del préstamo? No. Y el préstamo no tiene irregularidad alguna. Bien, sí. Bien, ¿y su abogado le informó de que eso había sido declarado en la causa por un experto del Banco de España sobre la irregularidad del crédito? Eso después de comparecer yo, ¿se está refiriendo? Le estoy preguntando si todas estas cosas se le han manifestado antes de declarar usted. Es decir, cuando usted va a declarar cuando usted va para la comparecencia de prisión, a esas alturas, ¿usted ya tenía conciencia de que el juez había acopiado una serie de indicios? Le estoy preguntando porque usted dice que parece que de la nada, de diciembre, pasamos a Soto del Real. Yo lo que le estoy preguntando es si usted era consciente que entre diciembre y Soto del Real habían 15 tomos de causa. Ya me hubiera gustado a mí. Con la vena de la sala. Es que yo creo que se está produciendo una confusión. Disculpe, señor letrado. La causa contra el Banco de Miami se abre tres días antes de que este señor vaya a declarar. Luego no debería haber ningún indicio. Si se está diciendo bueno, que... Eso lo podemos discutir en el informe. Pero es que yo creo que hay que aclararlo, porque hay que aclararle a qué indicios se refiere. Si indicios sobre la compra del préstamo o indicios sobre el Banco de Miami, porque yo creo que el testigo no se está aclarando. Un poco aclarar a qué indicios sobre qué operación, es lo que me refiero. Un momento. Estábamos en un momento de la
táctica de la defensa, que era poner de manifiesto, para que se contestara por el testigo, si a él se le habían enumerado las indicaciones en su contra para que pudiera descargarse. Hemos terminado con esa manifestación, informe de un técnico del Banco de España. Claro, ahí había terminado esa fase del interrogatorio. Ahora empieza otra. Sí. En ese momento el tribunal estaba, yo por lo menos, despistado, sinceramente, porque hemos tenido que llamar para un asunto a la auxiliar. ¿Puede por favor, repetir la pregunta? Sí, pero con carácter previo, señoría, yo agradecería un poco de respeto al trabajo que se está haciendo, porque no es costumbre, no es normal, estamos tratando de llevar un juicio TILA. Y para eso, lo que no hay que hacer es empezar a interrumpir para distraer ni la atención del tribunal ni al letrado cuando está preguntando sobre cosas que yo sé lo que estoy preguntando. Es objeto de discusión en el debate y para sentencia si había segunda causa o no había segunda causa. Yo lo que estoy preguntando es una cosa muy concreta y agradeceré que por favor no se me interrumpa más, porque este letrado no tiene esa costumbre y la ley de enjuiciamiento criminal, que nos obliga a todos los que estamos en Estado, tampoco permite las interrupciones cuando la otra parte, excepto contando las suyas, que por algo es usted el que manda. Pero la Fiscalía pide disculpas, señor letrado, lo he dicho al principio, pero es que no entiende la pregunta. Bien, pero entonces, el que la tiene que entender es el testigo y el presidente. Bueno, y las partes también, porque en entonces no sabemos a qué va la respuesta. En este caso, no es que el tribunal no la haya entendido, es que... No la escucho, la repetiré, señor. No puede estar en dos sitios a la vez y de verdad que no podría ni repetir. No se preocupe, señor presidente, que continúo donde me interrumpió el señor fiscal. Mire, básicamente lo que le estoy preguntando es si cuando usted comparece es citado para comparecencia de prisión. En primer lugar, es citado a comparecencia de prisión, ¿correcto? Se refiere a la comparecencia del día 16. Sí. Ese día, ¿usted a qué es citado? A comparecer. A comparecer, ¿pero para qué? ¿Qué decía su citación? No recuerdo qué decía. No lo recuerdo. Bien. Y entre diciembre y ese día, ¿usted es consciente de los indicios que van acumulando en el juzgado? Que no estoy preguntándole si usted está de acuerdo con los indicios, le estoy preguntando si era consciente de que esa causa seguía un curso, que iba creciendo, que iban apareciendo cosas. ¿Le informan de eso y le interrogan de eso? Son dos preguntas distintas. Bueno, ¿le informan de eso? En cuanto a si era consciente, es la primera. Si tenía conocimiento de avances en esa investigación que pudieran ir en su contra o a su favor. En fin, esa es la primera pregunta. Vamos a contestar primero la primera. Siempre tenía que suponer que a lo largo del tiempo se iban acumulando datos dentro del proceso y que eso daba lugar a la fase siguiente. Lo que pasa es que yo, como tenía la convicción plena de que no podía haber nada, salvo una interpretación sesgada e inconexa que se había hecho de algún correo, le diré que eso a mí no me preocupó. Me preocupó las consecuencias, pero no lo que se pudiera estar avanzando. Ojalá se hubiera avanzado mucho más. Bien, y ahora la segunda pregunta. La segunda pregunta era concretamente si cuando comparece esos indicios que usted dice que son datos, bien, esos datos se le ponen de manifiesto. ¿Se refiere a qué causa de las dos, perdón? Cuando comparece el 16 de mayo, ahí, ¿se le ponen de manifiesto esos datos? Seguro que me pondrían de manifiesto. Bien, ¿y se le ponen de manifiesto informes, declaraciones testificales, datos, todo eso? El día 16, informaciones y datos, pocos. Pocos. ¿No se le pone en conocimiento el informe de la OCC punto por punto, no va el juez punto por punto explicándole los datos que tiene? Hay un informe del regulador americano donde observaba que había cuestiones de mejora en la gestión del Banco de Florida. Bien, pero la pregunta es otra. Si es que, mire, la pregunta es, ¿se le ponen de manifiesto por parte del juez esos datos? Se me puso de manifiesto, eso es el dato del informe del regulador americano. ¿Y el contenido del informe? Sí, 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 sí. Bien, esa es la pregunta. Uh-huh. Esa es la pregunta. Mire. Pero hubo más cosas, ¿eh? Oiga, usted dijo a preguntas del fiscal que cuando se le cita a declarar en diciembre,
para diciembre de 2012, para el 5 del 12 del 2012, solo le llega una citación, pero esa citación le llega a usted en noviembre, ¿correcto? Sí, sí. ¿Esa citación cómo le llega? Lo he dicho antes, que llegó un telegrama a mi antiguo domicilio. Bien. De allí, claro, lo devolvieron porque no había nadie y fue la Policía Municipal a entregármelo en casa. Bien. ¿Y a usted le pareció extraño que fuera la Policía Municipal a entregárselo a casa? Como no tengo experiencia en citaciones, porque era la primera vez que se producía, no me pareció ni extraño ni nada. Dije, sí, ¿y por qué viene la Policía Municipal? Pero vamos. Bien. Pero sí le parece extraña la otra, la que va a la Guardia Civil, que le contacta a usted. Claro, porque ya la Guardia Civil se sabía perfectamente cuál era mi domicilio, porque lo había dado. Se sabía hasta mi teléfono, porque a mí me telefoneaba la Guardia Civil. Uh-huh. ¿Sabes? Sí. Bien. Que me llamaba la atención. Porque creo que no es lo usual. Bien. Mire, y antes de declarar en diciembre, ¿su defensa tuvo acceso a la causa? Es decir, ¿se le prohibió en algún momento acceder a la causa para preparar esa declaración? ¿O usted recibió esto en noviembre, buscó un abogado? ¿Y cómo fue? Cuando yo recibí la citación, que no tenía dato alguno en relación con qué se trataba, he dicho antes que yo no sabía nada y posteriormente mi abogado se informó de qué iba este asunto. Bien, es decir, le dieron un plazo para esto. No sé si le dieron plazo o no, pero yo... No digo a usted, entre que le citan y que presta declaración, tuvo un plazo para preparar su defensa, sí, ¿correcto? Sí. Bien, antes ha dicho una cosa, que cuando estaba esperando para que le notificaran el auto de prisión, ¿usted dónde estaba? El auto de prisión del día 16 de mayo, en el pasillo. En el pasillo, de Plaza Castilla. Sí. Bien, y estaba acompañado de su defensa... ¿Se tomó alguna medida de fuerza en su contra cuando antes de adoptar la medida de prisión? ¿Antes de adoptar la medida de prisión? No. Una vez adoptada la medida de prisión, sí. Hombre, claro. ¿Y en la segunda adopción de medida de prisión las circunstancias fueron iguales? Es decir, ¿hubo algún exceso que usted viera que le rodearan algo o simplemente se adoptó la medida y se procedió a ejecutar la medida? Se adoptó la medida, yo estaba, permanecí dentro de la sala y una vez que se dictó ya el auto de prisión, pues me fui con la Guardia Civil. Después ustedes han recurrido todas esas medidas y la sección 30 a ustedes les ha anulado una de las causas, ¿correcto? Uh-huh. La otra causa, por lo del Banco de Florida, sigue abierta, ¿correcto? La otra causa sigue abierta porque... La última vez que yo comparecí... Le hago la pregunta muy concreta porque no quiero entrar en esa causa porque usted ahí está imputado. No quiero vulnerar su derecho. La pregunta es, ¿sigue abierta esa otra causa? Sigue abierta. Y la pregunta también es concreta. ¿Sabe usted si esa causa ya definitivamente se ha quedado radicada en el juzgado de instrucción 9? No lo sé. No lo sé. No lo sabe. No lo sé. ¿Usted en algún momento tenía conocimiento de las decisiones que adoptaba el comité financiero? Las decisiones que adoptaba el comité financiero, cuando tenían informe favorable, se elevaban al Consejo de Administración y en ese momento yo tenía conocimiento. Si alguna operación que se sometía al comité financiero no merecía la aprobación, no la conocía porque no iba al Consejo. Bien. Recuerda que en su día se le preguntase, usted al menos así lo ha declarado, ¿el señor Silva tenía algún conocimiento de la práctica bancaria que estaba investigando? Yo creo que no tenía ningún conocimiento. Experiencia financiera no creo que tenga ninguna. ¿Y a la vista de los resultados usted la tenía? Un momento. ¿Perdón? No hay más preguntas. Sí. No sé cuándo prefiere, si ahora o después. ¿Prefiere interrogar ahora? Sí, sí. Adelante. ¿Pero se refiere a después de...? No, después de la defensa o la acusación en nombre del señor Díaz Herrán. No voy a hacer ninguna pregunta, señoría. Pues entonces, tanto antes que después. Gracias. Con su venia. Y vamos a ver... Expurgando un poco algunas de las preguntas que ha hecho el compañero de la defensa. Cuando le pregunta por la causa, señor Blesa, cuando le preguntan por cómo pudo usted colegir, cómo pudo usted concluir que su citación como testigo
en unas diligencias nuevas que se abrían por un delito de obstrucción a la justicia, ¿cómo pudo usted colegir que de esa citación tenía alguna relación con el quebrantamiento de un secreto de comunicaciones? Señor Blesa, ¿sabía usted que en la misma fecha, en las mismas diligencias, aparte de ser usted citado como testigo, había sido citado su abogado como imputado? Lo supe, lo supe. Para la misma causa, citación del mismo día, sí, sí. A la misma hora. Exacto. Sí. Señor Blesa, ¿recuerda usted si incluso los guardias civiles, el guardia civil que trajo la declaración de su abogado, al ver que aparecía como imputado, le refirió a usted que si eso no podía ser un error, ya que el abogado estaba interviniendo en la defensa, y el propio guardia civil manifestó que también nosotros creíamos que era un error, pero el juez ha confirmado que no? Sí, así fue, así fue. Un detalle sobre una manifestación, sobre el contenido de un acta que le ha preguntado el letrado de la defensa. Interesaría que se le exhibiese obra al folio 4 de la pieza personal del señor Blesa. Es el acta de la comparecencia donde se dicta la primera prisión. Hablamos de las diligencias 58. La pieza de situación. De la pieza personal, la 1, debe ser la 1. Sí, la pieza de situación personal 1. Pieza de situación personal 1, sí. Que es la comparecencia. Ciencia, en que se ha... Comparecencia de medidas del 505 en la. Pero en la que se deniega la prisión, porque es que aquí. No, en la que se acuerda la prisión. En la que se acuerda la prisión. Es la primera prisión. La primera prisión es en relación a una pregunta que ha hecho el letrado sobre si él había firmado el contenido de esa comparecencia. Pieza separada de situación personal, puede ser esta. ¿No? Pero... Aquí hay, vamos a ver, mire, lo mejor es que la mire usted, puede ser esta. Es de 16 de mayo, esta. Bueno, el folio 4 termina, pero empieza el folio 4, sí, es precisamente. El último. A ver. Sí, sí, es que... Sí, sí. No, pero sí he identificado al señor Abaoso sobre lo que quiere preguntar. Quiere preguntar sobre el último folio, que tiene tres renglones, o cinco. Puede ver que hay una nota escrita, manuscrita, por el señor secretario. Y que esa nota dice que por el imputado y su letrado se niegan a firmar. La presente. La presente. ¿Recuerda usted efectivamente que nos negamos a firmar el contenido de ese acta? Sí. Y que lo hicimos porque entendimos que no reflejaba la realidad. Así es. Muy bien. Interesaría también se le exhibiese... El folio, se le ha exhibido ya, folio 1722, es el documento de tomo tercero. ...16 de mayo... Señor Blesa, ese documento ya se le ha exhibido. Interesaría también que fuera adelante, que fuera al folio justo antes, al 1711. ¿1711? Sí, que es un escrito de la representación del señor Silva. Señor Blesa, esas normas que se dicen de Caja Madrid, es un documento que es aportado por la representación de don Elpidio José Silva Pacheco, con un escrito de 23 de diciembre de 2013, a sí. Esta causa. Así lo dice aquí. Es decir, eso... Sí, ni sí, ha señor, sido... sí, señor letrado, sí. Pero no lo es porque lo diga el señor Blesa. Sí, no es porque lo diga el documento, sí. Si es que lo dice. O sea que... Bien.
¿Ese documento, sabe usted, si o copia de ese otro documento, de ese mismo documento, obra en la causa, obra en las causas instruidas por el señor Silva? No obra en la causa. ¿O fue remitido por Caja Madrid o por Bankia? A mí no me suena eso. Muy bien. Es decir, ¿ese documento ni lo conoce ni lo reconoce? No. Bien. Una cuestión, aunque tenga un poco un gesto, un sesgo jurídico. Y le han preguntado sobre si ha hecho usted no la reclamación. No ponga sobre aviso, porque claro. No, es que no quiero, sorprender. Vamos, vamos, ¿eh? Sobre si ha hecho una reclamación previa administrativa por haber sufrido una prisión. La pregunta que le hago, usted aquí está ejercitando acciones por un delito de detención ilegal. Así es. Es decir, en cualquier caso, ese plazo no hubiera corrido por la prejudicialidad penal. Bueno, eso lo dejamos para las alegaciones. Vale. Otra pregunta que le ha hecho mi compañero sobre denuncias que hubiera hecho antes de la incoación de esta causa, antes de la querella del Ministerio Fiscal. ¿No es cierto que formuló usted denuncia ante el Consejo General del Poder Judicial por las manifestaciones que estaba haciendo don Elpidio Silva, juez entonces en ejercicio y encargado entonces del procedimiento, manifestaciones por las que el Consejo sancionó efectivamente al señor Silva por manifestar extremos atinentes a la causa que instruía? Sí, así fue. Y hubo además otra posterior por unas declaraciones que hizo a diario.es, me parece que era, o algo así, ¿no? Sí, ha habido varias. Sí. La referencia que le ha hecho mi compañero a «sin tu empujón esto no sale». Eso es un correo que aparece en el atestado de la Guardia Civil. Recoge el propio atestado que la referencia de ese correo es a un préstamo que se le denegó al señor Díaz Ferrán. No sé si lo recogerá así o no. Yo he dicho antes que eso era claro, extraer una línea de unos correos, que hay préstamos que se le denegaron. Muchos se le denegaron. ¿Este del empujón se le denegó? Sí. En sus comparecencias, en ambas comparecencias, ambas comparecencias ha tenido usted tres días de comparecencia. En la primera, de 5 de diciembre, le ha preguntado a mi compañero si se le puso de manifiesto unas supuestas manifestaciones de un inspector del Banco de España en relación con el préstamo Díaz Ferrán. ¿Se formuló por usted una denuncia ante la Fiscalía específicamente por entender que el instructor, señor Silva, había coaccionado a ese testigo? Sí. Vamos a ver. ¿Las declaraciones de ese testigo no es cierto que fueron posteriores a 5 de diciembre? Entonces, en modo alguno, el 5 de diciembre se le pudo poner de manifiesto esa circunstancia, ¿no? No. En las dos posteriores comparecencias, las que se llevan a cabo específicamente en el mes de mayo, por el tema del Banco de Miami, ¿estaba la causa declarada secreta desde el principio? Estaba declarada secreta. ¿Cómo supo usted que la causa estaba secreta? Eso se decretó, ¿no? Sí, pero ¿cómo lo supo usted? ¿Le comunicó su letrado algo de cómo había sabido que la causa estaba secreta? Ahora mismo no lo recuerdo. En la propia mañana de la declaración, ¿se intentó por su letrado acceder a las actuaciones de esa causa y se le impidió? Exacto, eso sí es así. ¿Se le impidió porque estaba declarado secreto? Así fue. En la comparecencia de mayo, ¿previamente a la comparecencia se había presentado, se había formulado una recusación del juez? Se había formulado. ¿Se pidió al juez que suspendiera la comparecencia, entre otras causas, por haberse formulado su recusación? Sí, pero se negó rotundamente, que si eso era un procedimiento para paralizar un proceso. ¿Se negó a tramitar la recusación? Sí, sí. ¿Se pidió la suspensión del procedimiento por la falta de legitimación de manos limpias? Eso repetidas veces. ¿Se pidió la suspensión de esa diligencia por no estar personada, manos limpias en la causa? Así fue.
¿El fiscal se opuso a la adopción de ninguna medida? El fiscal se opuso a la adopción de ninguna medida. En la segunda presión, en el mes de junio, ¿se había formulado una nueva recusación del el instructor del señor Silva? Sí. ¿Se pidió la suspensión para que se tramitase la recusación? Se pidió, pero como era costumbre, no se concedió. ¿Se pidió la suspensión por no estar personado manos limpias? Sí. ¿Se pidió la suspensión por carecer de legitimación manos limpias? Así fue. ¿Se pidió porque la causa estaba declarada secreta y no podía concurrir más que el Ministerio Fiscal? Así fue. ¿El Ministerio Fiscal se opuso a la adopción de ninguna medida? El Ministerio Fiscal claramente se opuso a la adopción de medida alguna. Vamos a ver. En el día 5 de diciembre, cuando al parecer hay un cambio de letrado por parte de Manos Limpias, ¿comparece como letrado don Luis Pineda el día 5 de diciembre? Era don Luis Pineda, sí. Bien. Ese mismo 5 de diciembre se presenta una denuncia acompañando un recorte de periódico como único elemento en relación con la compra del Banco de Miami. Sí. Cuando se deniega la celebración de comparecencia el día 5 de diciembre, el juez dice que es manifiestamente infundado y que hay una completa falta de conexión entre los hechos de la denuncia y el contenido de la causa. Así lo dijo. Cuando se le cita de comparecencia para el 5 de diciembre, se le da a usted traslado de la denuncia que se hubiera formulado en el año 2010 o de los auto de sobreseimiento que se hubiera dictado o de la inhibición que previamente había acordado el señor Silva, el instructor? No, no, en absoluto. Nunca supimos la causa de esa reapertura. Sí. Cuando posteriormente accedió al conocimiento de esta causa, se significó por escrito también al señor Silva la improcedencia de la reapertura y que el propio juez central de instrucción número 4 y la Fiscalía Anticorrupción se habían opuesto a la acumulación, significando que no aparecía en la causa motivo alguno que justificara la reapertura. Señor letrado, mire, la verdad es que lleva bastante rato con preguntas sugestivas. La verdad es que la cosa no tiene mayor importancia porque la respuesta era absolutamente previsible, se hiciera como se hiciera, pero es que está ya, se ha pasado un poco. Hágala de otra manera. Constaba en la causa los motivos por los que el Juzgado Central 4 y la Fiscalía Anticorrupción se opusieron a asumir la competencia de la causa. Costaría, supongo. ¿Recuerda usted cuáles eran los motivos? No, no lo recuerdo ahora mismo. La primera causa está referida a la concesión de un préstamo a unas sociedades. Durante la instrucción, en algún momento, el instructor, el señor Silva, preguntó a Bankia o preguntó a Caja Madrid si el préstamo había sido pagado. No, nunca lo preguntó y en relación con ese asunto tampoco había documentación. La única que se puso encima de la mesa fue la que yo llevaba, ya que he aludido antes del documento que tuvo el Consejo de Administración para tomar su decisión. Y yo expliqué todo lo que de la operación, pero fue inútil porque yo creo que no íbamos por ahí. Eso sí, prestó mucha atención a las preguntas que hacía el abogado de Manos Limpias de si yo era amigo del señor Díaz Ferrán, si yo cazaba con el señor Díaz Ferrán, si yo iba a su casa, si viajábamos juntos, tanto que ofició a la Policía de Fronteras para que dijese las entradas y salidas del territorio nacional con el señor Díaz Ferrán en Amor y Compaña. Y las fiestas a que habíamos ido juntos, ninguna, yo no conozco su casa, no había cazado jamás en una finca suya, pero todas esas se hicieron y ofició al servicio de blanqueo de capitales. Pero la pregunta era otra. Sí, sí, si ese préstamo... No, quiero decir con eso que no hubo preocupación alguna por el fondo del asunto. Jamás preguntó a Caja Madrid si el préstamo había sido o no pagado. Nunca.
En relación a la causa del Banco de Miami, en algún momento el instructor recabó del Banco de España el expediente que concluyó en la autorización de la compra por parte de Caja Madrid. No, en el asunto del Banco de Miami no había encima de la mesa ni un documento ni un contrato de los muchos que se cruzaron para realizar una operación de esa naturaleza. Después, el juez que sustituyó sí que los ha pedido y tenía todos los contratos y todos los documentos. No había ningún documento. Presenté yo la carta del Banco de España, que hace a saludía, con la autorización. Y había un documento posterior, dos años después de la compra, que era no de la Comisión Ejecutiva del Banco de España, sino de un inspector del Banco de España, una carta, un informe relativo a el tratamiento contable del Fondo de Comercio. Nada más que eso, era de un inspector. Y eso se consideró como la piedra roseta para interpretar todo lo que había ocurrido en el banco. Y no era más que eso. Hablaba de una operación de contabilización de un fondo de comercio. El informe de ese organismo estadounidense que le han preguntado era también relativo. No. El informe, porque le han preguntado de la OCC, era también relativo a la valoración de fondo de comercio, valoración que se hace casi dos años después de la adquisición. Sí. ¿Cuándo deja usted Caja Madrid, la presidencia de Caja Madrid? El día 28 de enero del año 2010. ¿Usted en algún momento ha autorizado a Caja Madrid o a Bankia para que mantenga el depósito o como administrador tenga en su poder correos suyos? En absoluto. No hay ninguna pregunta más. Muchas gracias. Con su venia, señor presidente, sí. Haciendo uso de la facultad que usted me ofreció, quería hacer algunas preguntas porque no me ha quedado claro. Yo cuando pregunté, son a través de la presidencia, cuando yo pregunté, él dijo que no tenía claro las incidencias procesales de toda esta causa. Entonces, cuando le han preguntado por el documento de Caja Madrid, mi pregunta es, ¿cómo sabe que no está en esa causa? ¿Si ha recuperado la memoria de las incidencias o está simplemente deduciendo que no está en las otras causas? Es decir, si le consta a él o no, porque tendría que haber revisado todas las causas, ¿no? Lo voy a poner más sencillo. La pregunta es, ¿cómo sabe el testigo que ese documento, que está incorporado, creo, en plenario ya? Sí, lo hemos incorporado. Pues no sé cómo lo sabe. El documento tiene fecha de 13 de noviembre, me parece que era, del año 2013. No, la pregunta es muy concreta. Me refiero al documento de Caja Madrid, que él reconoció como auténtico de Caja Madrid. Él dice que no consta el documento de Caja Madrid. No estoy hablando de nuestro escrito. El documento no consta en el resto de las actuaciones. Sí, que ¿cómo lo sabe? Porque lo que se está refiriendo es al escrito de la anterior defensa. Y yo estoy preguntando por el documento de Caja Madrid que a su exhibición reconoció que era de Caja Madrid. Claro, porque llevaba el membrete. Yo, en las otras causas, nunca lo he visto. Nunca lo he visto. La pregunta es si él ha visto las otras causas enteras, porque a preguntas mías dijo que él no tenía claro lo que había en las causas. Claro, pero sí lo tendría mi abogado, ¿no? La pregunta es a él, si usted me lo permite, porque me estoy ya empezando a confundir. Pues no sé si está diciendo o insinuando que se lo ha podido decir su abogado. Claro. No, lo que estoy diciendo es que, señoría, es que cuando yo interrogaba, este señor lo que estaba diciendo era que él no tenía claras las incidencias procesales, lo que había en las causas. Lo ha dicho así, podemos ir al acta. Vamos a ver, así de sencillo. ¿Le ha dicho su abogado que ese documento ha aparecido últimamente? Claro, yo le dije que no lo había visto nunca, me dijo, eso no estaba. Antes de entrar usted aquí, Sí, antes de eso, ya lo sabíamos. Bien, con respecto a esa visita de la Guardia Civil para citarle a declarar, mi pregunta es si él alguna vez, con anterioridad al día de hoy, incluso el día que fue a declarar al juzgado por esas diligencias, manifestó, no, si ya me ha dicho la Guardia Civil que esto es un error, porque como me he leído su... Él, a preguntas del compañero, dijo que cuando la Guardia Civil le fue a citar para declarar como testigo, el Guardia Civil que fue
le dijo que era un error y que, pero que el juez siguió con que no era un error. No sé si el error se refería a citarle a él como testigo o al abogado como imputado. No recuerdo muy bien, en el acta costará. Es que no lo dejó muy claro el compañero. Yo se lo puedo aclarar si quiere. Pero pues, si lo puede aclarar, pues... Sí. Es una la parte anecdótica del asunto. Ante una citación donde yo comparezco como testigo y mi abogado figura como imputado, y dice, qué cosa tan rara, no habrá aquí un error. Eso fue. Bien, entonces, sí, pues no. Si el error se refería al cambio de condición procesal, que es muy distinto al... Sí, es que fíjese, señoría Morondo. Claro. Mire, también me gustaría, señoría, preguntarle si dentro de la... Si de las denuncias que él ha hablado a preguntas del compañero, si es correcto que hay una que está archivada y que la otra se refiere a un hecho que está pendiente de resolución con posterioridad a haber sido suspendido de funciones. ¿Cómo? La coacción a testigos se encuentra archivada porque ha hablado antes de una denuncia por coacciones practicadas supuestamente por mi defendido. Mi pregunta es si sabe si esa denuncia se encuentra archivada. Pues no sé si eso es. No lo sé. O sea, yo lo preguntaré. Bien. Y quería preguntarle también, señoría, si esa denuncia que hizo contra el Consejo General del Poder Judicial por unas manifestaciones que habría hecho mi defendido, si sabe si dos cosas. Una, se hace cuando ya estaba apartado de las actuaciones esas manifestaciones, y segundo, si la misma no es firme todavía. Sí, un momento. Si se hace la denuncia ante el Consejo cuando... No, si las manifestaciones sobre las que sustenta la denuncia al Consejo se producen cuando mi defendido estaba apartado de las actuaciones producto de la recusación. Bien, ¿sabe la cronología de cuándo se hace esa denuncia al Consejo? Sé que se habían presentado las denuncias ante el Consejo General, pero no me sé las fechas. Ni siquiera sabe si fue antes o después de la recusación. No lo recuerdo, no. Bien. Y la otra, porque es que eran dos. Y que si sabe que esa no es una decisión firme todavía. ¿Qué decisión? Como el compañero le dijo que había sido sancionado y eso está recurrido y está pendiente de recurso. Bien. Si lo sabe, solo si lo sabe. Bien. No, yo sé que hay una, porque esa se me notificó a mí por el Consejo General, que era la desestimación de la denuncia que se había presentado. Y de otras, yo creo que estaban tramitándose. No lo sé. No sé. Y la última pregunta, señoría, es si el seguro que él tenía de Caja Madrid en su día como responsable de Caja Madrid le cubría hasta los periodos posteriores a dejar el cargo. Señoría, ¿cómo? Vamos a ver. La defensa es sagrada, pero es que el objetivo de esa pregunta se nos escapa totalmente. Bueno, entre otras cosas, señoría, por esta profusa litigiosidad contra mi defendido, porque son pleitos aquí, allá, denuncias, todo eso, lo que quiero saber es si eso es parte de su actividad o de que tiene un seguro para hacer todo eso. Que tiene un seguro para... Que si Caja Madrid, la póliza de seguro de Caja Madrid le cubre todos los pleitos que lleva iniciado en contra de mi defendido, es una pregunta... Pero si usted no la considera oportuna, señoría... La verdad es que... Como él dice que es perjudicado, pero tiene un seguro que le cubriría todo... Bueno... Bien, señoría. O a nosotros. Bien. Y la última pregunta, señoría, si sabe por qué ni siquiera su defensa le había citado de testigo, nada más. ¿Por qué su defensa ni siquiera le había propuesto como testigo? Eso, usted ha renunciado al testigo defensor. Sí, lo que pasa es que yo no soy perjudicado y él dice ser perjudicado. O sea, pero vamos, la verdad es que, mire, él no puede saber exactamente la estrategia de su defensa. Esas cosas de la defensa quizás se le podía preguntar a la defensa y ahora es muy discutible porque... Forma parte de su estrategia. Por eso no me quería hacer un proceso. Entonces, damos por finalizado. ¿Qué tal? Pero no sé qué va a ir. Vamos a ver. Son las dos... De los cuarto de pasadas. No sé por qué, pero...
Pero el cuarto me pasa. Sí, sí, sí. Un error mío, una coincidencia de apellidos entre uno de los peritos y el presidente. O señor Besano, usted puede quedarse atrás si lo desea o marcharse, el interrogatorio ha terminado. Que se llama Bernardo, no sé qué, me ha hecho pensar que ahora venía...